Bueno, dicen que el que quiere pescado, que se moje, ¿no? Acá tenemos el campamento, bajo el agua. Vamos a dejar la caña acá. Tenemos a los muchachos. Vamos a ver qué pasa. Desborde, canal 9. Mirá, papá. La pera, Nico, ¿eh? Uy, doblete. Doblete de lisa, papá. Filmado, ¿eh? Bueno, tenemos a Nico con la primera. Ahí viene. No, como en el baño. Miren, corté y casi fue pique en vivo, ¿eh? Venite para acá, Nico. Venite, papá. Bueno, el que quiere pescado, mire, ¿eh? Agua a la cintura recién. Viene la primera. ¿Qué pasa, Niquito? Estamos con Foqué acá. Mirá, papá, la primera, ¿eh? La segunda. ¿Cómo la segunda? La segunda. Vicente, no te traigo más a pescar, loco. El amuleto, papá. Mirá. Mira ahí. Lo tengo escrachada, ¿eh? Bien, papá. Muy bien. Muy bien, levante. Esa. Mira, Niquito, ¿eh? ¿Segunda, Nico? ¿En serio? Segunda, uy, está del labio, boludo. Nuestro, papá. A ver, papá. Bien ahí, amigo. Acá tenemos la segunda. Hijo de su madre. No camino más, Vicente, ¿eh? ¿Trajiste la caña? Yo traje una funda que había ahí, no sé, toma. ¿Una funda, no? Sí, había una funda ahí. Bueno, después vamos a hacer un zoom y vamos a mostrar las lisas que están ahí en el costado de las líneas. Voy a tirar, ya de entrada, de una, vamos. Oh. Bueno, amigos, les voy a contar un poquito, ahí lo tenemos a Nico Foque. En la descripción del video tienen el teléfono, si lo quieren llamar, él es el guía de la zona de Dolores donde estuvimos pescando en ese desborde. La verdad que estuvimos un día hermoso, lleno de lisas. Sacamos unas 30 lisas aproximadamente, una pesca espectacular. Pescamos todo con boyitas yo-yo de 18 centímetros, con anzuelito número 7. Los bogueros, los chiquitos, los chinú 7. Encarnando con lombriz y la línea anclada, eso fue lo único. El que quiera lo puede llamar a Nico, en la descripción les dejo el video. La verdad que mira, esa lisa se comió los dos anzuelos. Estaban con hambre ese día. La verdad que las pasamos bomba. Muy bien, muy entretenida la pesca. Un poco tedioso estar en el agua y cansador, pero bueno. Junto a Vicente y Nico hicimos una pesca extraordinaria. Bueno, les dejo el videito. Vamos, sigamos viendo. Bueno. Están todas acá. Todas, ¿eh? Hay como 10, 12 pescadores. Un silencio, una paz y por supuesto estamos metidos en el agua, ¿no? Las lisas están acá. Miren, encontré el alambre, a ver si se alcanza a ver. Increíble. Increíble. En cualquier momento se viene la cuarta. Ahí lo tenemos a Vicente. Mirá Vicente, ¿eh? Vamos, Vicente, carajo. Pescador nomás. Mirá qué lisota, ¿eh? Buena, papá. Es jugador, ¿eh? Dale más hilo y levantalo con la mano, compañero. ¿Sí? ¿Con pancita? Mira, ahí va, papá. El piquito, todos los artilugios para poder pescar. El piquito. Grande, papá.
jugador, amigo, ¿eh? Chocá. Choque los 5, ¡vamos! Acá estamos muy en silencio, no podemos hacer mucho quilombo. Bueno, un show. Ahí tenemos adelante un cardumen gigante de lisa. Saltando una tras de otra, increíble. Increíble. Hay una docena de pescadores más o menos. Un espectáculo esto. Estamos rodeados de lisas por todos lados. Ahora están acá atrás también. Increíble. ¡Qué grande, papá! Sé que se te había escapado, Nico. ¡Qué grande! Ahí venimos con la primera. Ahí viene la primera. Para mí. ¡Oh, qué linda pelea! Hermosa. No seas malo, se engancha en el junco. Bueno, estas son las cosas que pueden pasar. ¿Dónde se quedó enganchado, boludo? Qué leche que tengo. A ver si me la saca el pescado. Qué suerte, boludo. No, boludo. Qué suerte que tengo. Bueno, me tenía que pedir disculpas acá. Qué suerte. Perdón, Nico, ¿eh? Vení cachito más adelante, boludo. Puta madre. Estas son las cosas que no quería que pasara. Justo se enganchó ahí arriba, te lo puedo creer. Sí, no quería porque no quería mover el agua, viste, pero... ¡Qué fiero se agarró! Vamos, la primera. Ahí lo tenemos a Nico Foqué peleando la lisota. Bien, papá. Nico está on fire, ¿eh? Me dijo, venite, que tengo el point. Y bueno, acá está. Mirá, papá. En la pera, Nico, ¿eh? Uy, doblete. Doblete de lisa, papá. Filmado, Doblete. Esperá, porque esto está filmado, Esto está filmado. Mirá, papá, de a dos. Es jugador. En la pera, Nico, La verdad. Mirá. ¿Te ayudo? Me parece que sí. Sí, bueno, vamos a cortar porque. Te quedó la manita. Duquesa. Bueno, ahora tenemos un amigo con a caña doblada. Viene, papá, viene. Vamos. Ahí tengo yo un pique en la última, a ver si lo puedo mostrar en vivo. Un toquecito apenas. Ahí está. A ver si llega. Mientras el muchacho saca una acá. Es un infierno de lisa esto, ¿eh? Opa.
Un lisón, ¿eh? ¡Oh! Lisón. De las buenas, ¿no? ¡Oh! Hermosa, che. ¿Cómo te llamas, loco? Qué hermosa lisa, ¿eh? Bueno, seguimos acá en el medio del desborde. Hay mucho movimiento de lisa. ¿Cómo te llamas, loco? Ahí está. Mira. ¿Cómo? Carancho, ahí tenemos al amigo Carancho con un lisón. Sacó un lisón terrible, ¿eh? Espectáculo. Bueno, vamos con más. Ahí están amigos Santiago y Carancho. Y acá lo tenemos a Vicente, que se nos sumó acá. De a poquito las vamos arrinconando y bueno. Las vamos pescando despacito. Mucho, mucho pique, mucha lisa. Bueno, quiero que aprecien. Es un infierno de lisa, ¿eh? Es un infierno. Ya estaba saltando una. Todo esto que ven acá que se mueve, están todas lisas. Todas, todas. Miren, 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 miren. Ahí. Todo así. Un infierno. Allá más. Están por todos lados. Por todos lados. Estamos haciendo el aguante para poder pescarla. Un infierno. Linda, ¿eh? Linda, ¿eh? Linda, ¿eh? Linda, ¿eh? Linda, 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 linda. Ahí estamos. Vamos. Vicente. Bien, papá. Bueno, pues están ahí. Esa es ideal para el sartén. Chiquita era mía, chiquita. Estamos haciendo un desastre, ¿eh? Vamos, vamos, que faltan, vamos. Mira atrás tuyo, Vicente. Mira atrás tuyo, mira. Oh, bueno, acá me hice un enredo de lo anterior. Vamos más, vamos. Para allá no, para allá no, para allá no, para allá no, para allá no. Para allá no, para allá no. Bueno. En el aire viene esta. Está más linda. Vamos. Vamos con otra. ¿No la suelto? Ahí estamos. Vamos. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Qué pasó? ¿Se te fue? Sí, se le puso el multi por abajo del río. ¡Fe! ¡Qué boludo el multi, eh! Nico, vos no digas nada, ¿eh? A vos se te fue una, a mí también, ¿eh? ¿Te diste cuenta? No, yo para no ser menos dejé que se vaya una también, tranquilo. Bueno, acá muy divertida sigue la pesca, ¿eh? Muy, muy, muy divertida. Cada vez hay más gente, mirá, ya clavaron. ¡Epa! Bueno, ahora tenemos a Vicente, cambió de línea. Y sacó lisita. Vamos, Vicente. Espectacular, papá. Acá estamos rodeados. Parece la salada de madariaga cuando agarran el pejerrey encajonado. Todas las manos. Bueno, se está terminando el día. Se terminó para mí hace un ratito. Yo me pesqué unas 10 lisitas que las tengo acá.
Acá están. Mire, tengo como 10 lisas. Ahí vienen los muchachos. Ellos se quedaron pescando. ¿Qué pasó, Niquito? ¿Qué fuiste a la pescadería? Sí, fuimos a la pescadería. A ver. Sacate un par de lisas, papá. Ahora que se te escapa, mirá. Están con la cabeza afuera. Bájala. No, se fueron muchas. Esa bolsa, míralo. También, mirá los agujeros que tiene. Vicente. Todo bien. Qué espectáculo, papá. ¿Dónde está tu bolsa? Allá está. Otra bolsa más. Como esa, más o menos, tenemos. Sí, allá, en el palo. Un espectáculo, ¿eh? Bueno, bárbaro. Qué manera de pescar, ¿eh? Lo tapamos en escama al pobre Nico. Sí, mirá, lo tapamos en escama. Nada, estuvimos, la verdad que. O sea, vamos a ser sinceros, estuvimos muy bien todos, los tres. Una muy buena pesca en un muy buen lugar. Disculpen si había un poquito de viento. Les quiero decir, aparecieron los liceros. ¿Aparecieron los liceros? Bueno, Nico. La gente te puede llamar, ¿no? Le vamos a dejar el número acá abajo para venir a hacer guiada, como siempre. Sí, como siempre, estamos atentos. Estamos en Dolores. Sí. Yo no hice ni la presentación del video, pero bueno, estamos en Dolores. ¿Cómo andan, amigos? Ahora sí. Estamos en Dolores, vinimos a pescar con Nico Foqué acá, que guía de la zona, y el que quiera venir a pescar lisa, ya sabe, tiene los números de contacto que se los estamos dejando acá abajo. Y en la descripción del video tienen todo para poder llamarlo y comunicarse. Nico, por WhatsApp, ¿cómo es el asunto? ¿Te llaman? Me llaman o a veces no atiendo el WhatsApp, pero... Última que manden un mensajito. Me manden un mensajito y yo de a poco voy respondiendo. Estamos un poco muertos de frío, por no decir cagados de frío, ¿no? Miren lo que son estas piernas. Pálida. ¿No? Pálida, pero pálida, ¿eh? Mirá. Pálido está. Mirá esto. El capitán acá, ¿cómo está? Me quedo un poquito encalladito al cuerpo, pero... A mí, un poquito... Me quedo encalladito al cuerpo, pero bueno. Zafé, hoy zafé. Trajiste los aguchitos y trajo el matambre, dijo. Bueno, amigo, nunca falta la risa, como siempre. Hoy fue un poco callado porque la verdad que estuvimos rodeados de gente, ¿no? Sí, demasiado. Entonces, en un momento estaban las lisas ahí en el medio y rodeado de gente, Vicente, y nos cagaron a cañazos. Sí, sí, te tiene que... Cajo teníamos que ver, ¿no? Pero la pasamos bien, que es importante. Sí, espectacular. Bueno, posiblemente esto salga al principio y no al final. Así que no sé, vamos a ver cómo armo el video. Nico, bueno, gracias por todo, como siempre, chocame así como está. Nos vemos pronto. Sí, Después le vamos a ir a la del 9. Porque estamos en el 9, pero en realidad no estamos en el 9. Estamos en un desborde que yo no sé ni qué es esto. Pregúntenle a él, llámenlo a él, no me pregunten a mí, él es el guía. Así que estamos acá en Dolores, eso sí. Y bueno, Vicente, gracias por venir. Un gusto, como siempre, pescar juntos. Igualmente, amigo. Pronto más pescas. Mucho más pescas. Estoy cagado de frío. Yo también. Estoy temblando de frío. Amigos, no se olviden, ¿dónde lo ven? En Willy Pesca. ¡Vamos, papá! Nos vemos en el próximo videito. Deja un like, suscríbete. Nos vemos, amigos. Que anden bien. Chao. Esto no lo ve nadie, ¿no? Después. Sí. Es lindo ir a pescar, ¿no? Pero mirá, hay que venirse con todo eso. Mil metros de caminata, ¿no? Mirá, y Vicente trae los perros ahí, mirá. A ver, perrito. Vicente se trae los perritos ahí. Sí, te estoy filmando. Durísimo esto, ¿eh? Todo muy lindo, pero ahora hay que caminar con todo esto. Y bueno, es parte de la pesca que va a hacer, ¿no? Ahí va. El que quiere pescado, que se moje y se cae de frío. Que se moje y se cae de frío.